no lo mates. No, no inventes. No inventes, esto va a pasar. Pero está amarrado todo el tiempo. Está amarrado todo el tiempo. Y en este espacio le presentábamos el caso terrible de Silver, este perrito que fue asesinado a golpes en Tlalnepantla, en el Estado de México, en donde lo mantenían amarrado en una azotea. Por este hecho fueron detenidas dos personas, Fernando N., de 35 años, y Gloria N., de 29. Sin embargo, el caso de Silver no es aislado. En nuestro país el maltrato animal es más común de lo que creemos. Ahí, de acuerdo con datos del INEGI, en nuestro país, 57 de cada 100 hogares, escuche usted, 57 de cada 100 tiene un animal de compañía, y de estos el 89% son perros. Sin embargo, cada año el número de perros callejeros aumenta 20%. De hecho, México es el país con mayor número de perros en situación de calle de toda Latinoamérica, y a nivel mundial ocupamos el nada honroso tercer lugar en maltrato animal, ya sea que los tengan amarrados y en condiciones inhumanas, ya sea que los asesinen por golpes y demás, que los abandonen, así como la señora abandonó a los gatitos, otros hemos visto que abandonan a los perros en las carreteras. De verdad es una situación terrible que se debe de atacar, y afortunadamente cada vez hay más iniciativas para proteger a los animales, y como la de la diputada de Morena en el Estado de México, Elizabeth Millán, quien propuso penas más altas por maltrato, así como campañas de esterilización y vacunación masivas. Para explicarnos acerca de esta iniciativa, le agradecemos que se encuentre con nosotros vía Zoom. Muy buenos días, diputada. Esto ya es un hecho, ¿no? Claro que sí, ya es un hecho. Ya entró en vigor el 18 de agosto, exactamente. Ya es ley esta iniciativa de que crea las unidades de control y bienestar animal en cada uno de los 125 municipios del Estado de México. Ya es un hecho, ya es ley, y por el momento pues se tiene un año para implementar esas unidades de control y bienestar animal, es decir, a partir del 18, cada uno de los municipios tiene que tener su programa de unidad de control y bienestar animal. Ahora, hoy, ¿cuáles son las penas que se le podrían imputar a una persona que maltrate a uno, a un animal? Las penas que se le, bueno, las penas se subieron de 6 meses a 4 años. Uh-huh. En el caso de maltrato animal. Sí. El maltrato animal va desde, es que bueno, por eso es de 6 meses a 4 años. Porque, como dicen, no todos los maltratos es lo mismo, ¿verdad? Dejar a un perro en un confinamiento pequeño ya es maltrato animal. Claro. Entonces, la denuncia, el juez tendría que catalogar la pena que se le da. Cuando se cause muerte, y sobre todo una muerte como la que nosotros nos impactó, nos dolió, nos entristece, nos indigna, todo al mismo tiempo, es de 3 a 6 años. Cuando se le cause muerte a un animal con dolo, con violencia y con tortura, sobre todo, no es lo mismo matar a un animal en eutanasia que matar a un animal así, ¿no?, a golpes. Esto es inconcebible, y las penas pueden irán de 3 a 6 años. Diputada, buenos días. Le saluda David Medrano de este lado. Ya en toda la... Hola. Buenos días. En toda la logística que existirá en esta propuesta, ¿dependerá totalmente de alguna denuncia, de algún aviso de un vecino, de algún video que precisamente quede videograbado, que testifique lo que está pasando, o cómo puede proceder todo esto? Bueno, evidentemente tiene que haber denuncia, porque okay. ¿De qué otra manera se entera la autoridad? Claro. Ahora, para nosotros, bueno, miren, realmente esta iniciativa tiene más que ver con la creación de programas que eviten todo esto. Okay. No es tanto el castigar a una persona que haga un acto cruel con un animal o que lo mate. Es más que nada el evitar el nacimiento en los 125 municipios. Y bueno, este programa está basado en 3 ejes. Es la esterilización continua de animales de compañía, se encuentran incluso en situación de calle, la vacunación permanente y las campañas de concientización. En las campañas de concientización, cada uno de los municipios
tiene que implementar sus reglamentos. Ustedes saben que los municipios, después de que se dicta una ley de orden superior, como es la federación y después el estado, los municipios adaptan sus reglamentos. Generalmente son muy parecidos, pero se implementan los protocolos para hacer la recolección de perros, de gatos y esterilizarlos y tenerlos en el cuidado que se debe requerir para una operación que es sencilla realmente y realmente es económica. Pero en el caso del maltrato animal sí se requiere la denuncia, obviamente, porque es como todo, ¿no? Incluso en la comisión de cualquier delito se inicia con una denuncia, como cualquier delito, esto ya es un delito. Exacto. De hecho, las reformas están en el Código Penal. Oiga, diputada, y para las personas que quieran, pues no sé, a lo mejor esterilizar a sus animalitos, ¿a dónde hoy, a dónde pueden acudir para poder realizar este procedimiento? Y si en todo caso sería el mismo lugar a donde una persona puede denunciar el maltrato animal que haya visto, que haya videograbado. Ajá. Bueno, aquí la situación de la esterilización, precisamente por eso simplemente este programa de control y bienestar animal. Ajá. Cada uno de los municipios va a tener su lugar o sus unidades. Cada uno de los municipios va a implementar la manera en que lo va a hacer y cada uno de los municipios tiene que dar la publicidad necesaria para que la gente sepa a dónde acudir o también la manera de capturar a los animales de calle, cómo tenerlos en la situación que se necesita para hacer esa esterilización, porque es una cirugía, y volverlos a regresar a la calle. Esto se va a dar a partir de un año, cada uno de los municipios tiene que tener su protocolo. Por decir ahorita actualmente en el Centro de Control y Bienestar de Toluca, que es el modelo que nosotros quisiéramos, y por cierto, un saludo y todo mi respeto y cariño al licenciado Emanuel Pedraza, con él se hizo la iniciativa. Este centro es un modelo, al año están esterilizando, y la misma ley lo dice, al 10% de la población de animales en situación de calle. Entonces, en el caso de ellos salen a las comunidades donde se reportan pues animales que están en situación de calle y se hace todo un protocolo, ¿no? Él me ha comentado que muchas veces hay vecinos que los albergan para pues tenerlos en, se les deja de dar alimento para que la anestesia surte efecto, se les opera y se les tiene en observación 7 a 10 días. Ellos ya tienen todo un protocolo establecido y muchas esterilizaciones también se hacen en el Centro de Control y Bienestar Animal y ellos tienen campañas permanentes. No sé si han visto camionetas que van, los dueños llevan a su perrito y ya se los llevan a su casa. Ahora sí que un perrito con dueño lo cuida su dueño y los animales de calle pues sí tienen que ser acogidos o debe de haber algún protocolo que cada municipio establezca. Lo más importante de esta iniciativa es que no es una iniciativa que va a quitar, primero que nada, que la hace obligatoria. Eso es lo más importante. Antes un municipio si quería esterilizaba y si no quería no esterilizaba y el problema seguía creciendo. Ahora esta iniciativa da pie a que tiene que ser obligatorio que cada municipio tiene que esterilizar el 10% anual de su población. ¿Por qué el 10%? Porque nosotros calculamos que esterilizando el 10% de la población en un lapso de 5 a 7 años se estabiliza y empieza a ir a la baja. Porque, bueno, un perro, un animal, y bueno, y esta iniciativa quiero decirles que también tiene que dar pie a que tengamos seamos más estrictos también con la manera en que los humanos eliminamos nuestros desechos en los mercados, en los rastros, en las casas. Porque no surge un animal de generación espontánea. Tiene que haber un lugar donde se alimente, que le permita tener la capacidad de reproducirse. Porque un perro de calle que no tiene dónde comer, lo primero que pierde es su capacidad de reproducirse. Pero mientras los humanos no tengamos esos protocolos o esa conciencia de tener nuestra basura, nuestros desechos, tengamos la manera de eliminarlos,
los animales se van a seguir reproduciendo. Claro. Por eso el matar animales no es buena idea. Mil disculpas, díganme. No. Muchísimas gracias de verdad por toda esta información. Por supuesto, se le hace la atenta invitación a todas las personas que tengan, ya lo decíamos, hay muchísimas personas que cuentan con un animal en casa de compañía que en la mayoría de las ocasiones se convierte en parte de nuestra familia, pues a que no nada más se les quiera, sino también se les cuide y se les respete, porque son seres que sienten y que también necesitan de todo nuestro respeto y nuestro cuidado. Muchísimas gracias, diputada Elizabeth Millán, que tenga muy buen día. Al contrario, para mí es una oportunidad enorme dar a conocer que esto ya existe, que el maltratar a un animal es un acto que ya está penado y muy penado, que no es algo de juego, que claro, los animales sienten, que los animales merecen, como usted dice, respeto y cuidado. Es muy importante difundirlo. Por lo tanto, yo estoy a sus órdenes en el momento que me necesiten, pues para ampliar o para platicar sobre esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, que tenga muy buen día. Gracias.